Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Lo primero que tengo que hacer es disculpar al vicerrector de Investigación y Transferencia porque justo se encontraba de regreso de un viaje fuera de España y no puede llegar a tiempo finalmente para estar aquí y clausurar el laboratorio. Así que bueno, hay que conformarse con mi única presencia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y por parte del Ayuntamiento también se han disculpado por un tema de última hora de agenda, pero como se graba por... Gracias a la Oficina Tecnológica de la Universidad, se está retransmitiendo por streaming y se graba, les vamos a mandar el enlace. O sea que todo lo que salga de aquí va a llegar a los dos sitios fundamentales, ¿no? A la propia institución y al ayuntamiento. Y bueno, pues yo no tengo mucho más que decir en este momento, sino presentar pues esta última jornada del taller, que también coincide con la jornada un poco de recopilación, ¿no? De cómo ha ido cada uno de los proyectos, de los resultados que se han alcanzado y eso es lo que realmente queremos escuchar. Así que yo creo que sin más dilación, pues doy paso a los promotores de los dos proyectos. Pues en primer lugar, si quieres, María Jesús Salado. Y bueno, Retocrima y después vamos con el tema de otras miradas. Tengo que hablar por el micrófono, ¿verdad? Sí, vale. Así, esto de lado. ¿Así bien? Muy bien. Pues bueno, trataré de sintetizar todo lo que se ha trabajado en este laboratorio, que la verdad es que ha sido intenso y hemos tenido la gran suerte de que hemos sido muchos colaboradores. Así que cada uno traía su mochila y cada uno ha aportado en esa rica mochila que traía. Por tanto, lo primero es decir que yo estoy aquí hablando, pero quienes realmente han aportado son los que están ahí del otro lado de la mesa. Y darles las gracias en primer lugar a la biblioteca, a todos los servicios de la universidad, la oficina tecnológica, y por darnos esta oportunidad de encuentro, porque lo que pretendíamos básicamente era encontrarnos. Y esto ha sido posible, o sea que entendemos que el primer objetivo de este laboratorio se ha cumplido a plena satisfacción. Y además siempre lo hemos entendido, lo entendemos todos los que estamos, como un proceso abierto en el que, por supuesto, se podrán incorporar más personas, se podrán incorporar más aportaciones y queremos, a partir de este encuentro, seguir caminando. Así que, bueno, pues yo creo que eso es por lo que nos debemos felicitar. Como decía, hemos tenido la gran suerte de poder estar sentados en torno a una misma mesa personas muy diferentes, con intereses comunes en este tema, pero con un background, con una mochila diferente y, por tanto, lo que hemos podido recopilar es una valiosa y rica información diferente. En total, esos 22 colaboradores que provienen de esos ámbitos que aparecen en la presentación. Como decía, lo principal es que pretendíamos sembrar las semillas de una red que siguiera funcionando, de personas que se conocen en el entorno de Alcalá, en el entorno del corredor del Henares, y eso parece que va a ser posible. Así que, bueno, esta red, este grupo de colaboradores, nos hemos planteado dos objetivos fundamentalmente, o más bien objetivos en dos ámbitos diferentes. Uno, el de la reflexión y el otro, el de la acción. En el ámbito de la reflexión, la primera pregunta que nos hacíamos era esta, que ¿cómo impulsar? Fundamentalmente desde el ámbito de la educación, ya habéis visto, aunque muchos de nosotros
provenimos de la educación, bien universitaria, bien enseñanza secundaria, bien educación no formal o en el activismo ambiental, que también tiene esa parte de divulgación, comunicación y movilización. Así que nos planteábamos cómo impulsar esa acción climática desde la ciudadanía realmente efectiva, porque todos tenemos la ambición de poder llegar más a más personas de forma más eficiente y nos encontramos con múltiples barreras. Bueno, reflexionar cuáles son esas barreras, cómo superarlas, cómo ayudarnos entre todos a buscar caminos para superar esas barreras fue una primera inquietud que nos surgió. Enseguida que empezamos a hablar de posibles barreras surgió, ¿qué entendemos por desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que está detrás, que está fallando quizá? Y por tanto nos planteamos esa pregunta también como un objetivo formal del laboratorio. Después veremos cómo la intentamos resolver. Otra reflexión importante creo que ha surgido en el grupo es, ¿podría utilizarse el cambio climático como una llave de acceso a plantearse el problema de la sostenibilidad y los retos que tenemos planteados de una forma más profunda, más sistémica y más transformadora también? Y creemos que sí, y las razones las vamos a exponer después. Esto es como hoy, después de los anuncios, la respuesta. Bueno, en el ámbito de la acción nos planteamos también que sería muy útil el poder disponer de un repositorio ordenado tanto de experiencias, porque todos tenemos alguna experiencia en esto de la comunicación y la educación climática, como de documentos que pudiéramos reunir y que nos pudieran ayudar a todos. Y en las últimas sesiones ha aparecido también la preocupación de cómo continuar caminando después de cerrar hoy el laboratorio y acabar de ordenar los materiales que tenemos en la carpeta compartida, cómo continuar caminando. Y las respuestas son estas que aparecen aquí. Queremos seguir avanzando, queremos que la red siga funcionando y para eso nos hemos planteado como dos metas volantes en las semanas y meses próximos. Uno de ellos es plantear un taller del mural del clima, después hablaremos también un poco, y plantear al final del curso, mayo-junio, un curso de verano, en el cual puede estar convocada cualquier persona que esté interesada en estos temas. Vale. ¿Cómo hemos trabajado? Pues las hojas de ruta, sobre todo los primeros días, fueron útiles, porque al principio sí es común. Hay un montón de ideas que hay que ir organizando y bueno, pues hemos poco a poco ido desenredando esta madeja de todo lo que queríamos hacer, de todo lo que sabíamos, de lo que queríamos resolver. Bueno, resultados, por tanto, en muy rápidas pinceladas. Partimos de que tras muchas décadas, ya unas cuantas, de estar hablando de desarrollo sostenible, desde luego es un término que es conocido por todo el mundo. 10 años ya casi de vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como meta global de Naciones Unidas, pues la realidad es que, y esto también es el marco que queríamos plantear como punto de partida, es que esos límites del planeta, esas fronteras planetarias, están siendo superadas, además, a un ritmo, como puede verse en estos gráficos, a un ritmo muy acelerado. A pesar de estar hablando de desarrollo sostenible hace ya bastante tiempo, parece que los resultados no acompañan esa preocupación conceptual o esa preocupación teórica o eso de lo que hablamos tantas veces. Eso en cuanto a fronteras planetarias en general, pero si aterrizamos en el clima, pues parece que nos estamos acostumbrando también a que constantemente los organismos internacionales nos den malas noticias, ¿no? Que todos los años se superan nuevos récords de temperaturas y ya no vamos a hablar, por supuesto, de catástrofes que tenemos tan recientes, ¿no? Días de, como ejemplo, simplemente, ¿no? Días con fuerte estrés por calor y nuevos récords también en ese sentido. Bueno, pues también en la parte climática no parece que las acciones de momento estén dando los resultados apetecidos y comprometidos.
porque volviendo al concepto de sostenibilidad, esto es muchas veces lo que nos encontramos como con la etiqueta de sostenible. Reducimos emisiones, ¿de acuerdo? Asterisco versus el vehículo anterior. ¿Es eso lo que necesitamos? Esos pequeños avances puntuales, pues los datos parece que no nos orientarían por ese camino, sino que necesitamos más transformaciones de otro calado, ¿no? Y de otro bien. Por tanto, eso, ¿qué concepto de desarrollo sostenible está detrás de estas iniciativas sostenibles que vemos tantas veces en nuestra vida cotidiana? Pues nos quisimos plantear esto y, como alguien dijo muy acertadamente, podíamos estar años y años hablando de lo que es o no es el desarrollo sostenible, también se propuso muy razonablemente decir, vamos a hacer un ejercicio. Durante 30 o 40 minutos, los participantes del laboratorio van a exponer lo que para ellos son los componentes irrenunciables de lo que entiende por desarrollo sostenible y con qué está conectado. Y vamos a grabarlo, vamos a hacer una transcripción de esa grabación y vamos a hacer un análisis cualitativo de ese discurso para extraer de ahí qué es lo que verdaderamente nosotros, cada uno en torno a esa mesa, estábamos manteniendo como que debería ser entendido por desarrollo sostenible. Y esto que vemos aquí es uno de los resultados del taller, el resultado muy preliminar del análisis de esa grabación, que bueno, nos da lugar a esa nube de palabras, es amplia y no se ve mucho, pero podríamos abundar en cuáles son los conceptos que aparecen ahí conectados entre sí. Esta es la herramienta de análisis que se utilizó, no nos vamos a detener en ella, pero creo que sí puede ser interesante estos resultados, ya digo, muy preliminares y rápidos que obtuvimos. Temas principales, pues un enfoque sistémico e integral, la relación con la justicia social, la multidimensionalidad del término, la relación con valores y, por tanto, la educación en valores desde muy temprana edad, la relación con la economía sostenible, y se habló también, tenemos la suerte de contar con varias economistas en el grupo de trabajo, y se habló también de las deficiencias del modelo clásico y las nuevas propuestas de entendimiento de lo que puede ser una economía más sostenible, una economía más circular, modelo economía rosquilla de Kate Raworth, etc. Se habló también, salió también el tema de la gobernanza, la regulación, la importancia de que la normativa, el paraguas en el que nos cobijamos, responda también a esos retos globales que tenemos planteados, ¿no? No solo que se ha dicho muchas veces en torno a la mesa que las iniciativas individuales son valiosas, pero no son suficientes, que necesitamos además ese enfoque más estructural o más sistémico. Se ha hablado de la importancia de la participación ciudadana, porque no vamos a un horizonte sostenible sin incorporar a la ciudadanía, por supuesto. La importancia de no utilizar solamente mensajes catastrofistas, porque eso desactiva, desmotiva, ¿no? Sino que junto al conocimiento de los datos hay que aportar las alternativas, hay que aportar otro tipo de narrativas que nos enfoquen hacia ese futuro que queremos, ¿no? Y la necesidad de una perspectiva crítica y de entender los problemas globales, eso vinculado también con la educación para la ciudadanía. Pues creo que he vuelto atrás. Bueno, perdón. Bueno, y en este sentido, lo que comentaba al principio, esa otra pregunta de si el cambio climático podría ser una forma, una llave, un camino para entender, para que la ciudadanía, para que nuestros estudiantes entiendan que esos grandes retos que tenemos planteados están interconectados, que no hay soluciones sencillas, que hay que entender todo en esa complejidad, en esa interacción,
Y nos parece que sí, que el cambio climático puede tener muy bien, jugar muy bien ese papel, por varias razones. Primero, porque hay unas sólidas bases científicas que están ahí y, por tanto, podemos partir de ahí. Podemos no detenernos en opiniones, en controversias, porque realmente no hay controversia. Eso, los datos están ahí. Por otro lado, este problema tiene implicaciones ya claramente tangibles. Todos nos viene a la cabeza, ¿verdad? Las mismas imágenes. Tangibles ya para todos los ciudadanos. Por tanto, es entendible por un adulto, por un especialista, pero también por un joven, por un adolescente, incluso por un niño. Nos parece que tiene ese valor. Que las tendencias parecen más preocupantes para ya mañana, es decir, que tenemos que ocuparnos hoy del problema para mañana tener un problema menor. Así que esa llamada a la acción creemos que también es un valor o es una característica que podríamos aprovechar. Y desde luego que las implicaciones se dan en ámbitos extraordinariamente variados, en todos los ámbitos realmente, y que hay profesionales diferentes, de diferentes disciplinas, que por tanto podrían sentirse involucrados, concernidos por este problema. Y eso daría paso también a un pensamiento y una enseñanza más sistémicas de estos problemas, ¿no? Hablar de crisis, cambio global, como es hoy en día algo complejo, que hay que abordar necesariamente desde ese paradigma de la complejidad. Por otra parte, tiene una evidente conexión también de escala global y escala local. Lo que nosotros hagamos está implicando algo en la escala global, y lo que pasa a escala global también obviamente tiene implicaciones que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. Así que tanto las acciones individuales, los tres niveles de acción, individual, colectiva y de gobernanza, se pueden explicar muy fácilmente. Por eso entendemos que es, bueno, ya que tenemos que afrontar el problema, que es un recurso para abordar ese reto global. Bueno, que esos problemas están interconectados, podemos verlo, por ejemplo, en este gráfico de un documento muy reciente de la Agencia de Medio Ambiente Europea, que conecta el cambio climático con la biodiversidad, con el agua, en el ámbito mediterráneo fundamental, ¿no? El agua, con los alimentos, con las infraestructuras, otra vez nos viene a la cabeza, con la salud y con la economía y con las finanzas. Y como vemos, pues todo ello está claramente conectado. Y a partir de este punto aparecen aportaciones pinceladas que quizá puedan parecer inconexas. Son necesariamente inconexas porque son las aportaciones que cada uno de los miembros del laboratorio, o muchos de ellos, he intentado resumir, han aportado a esa mesa de reflexión. Jesús, por ejemplo, pues nos trajo su reflexión en torno a cómo habría que reconfigurar o reimaginar la educación ambiental en este contexto en el que estamos hablando, que muchos llaman antropoceno, por ejemplo, ¿no? Cómo tendría que enfocarse esa educación, esa nueva educación ambiental, como palanca de cambio, desde luego, y conectada con el resto de objetivos de desarrollo sostenible, como puede verse en el resultado de esta encuesta. Hay muy pocos, los porcentajes que aparecen en rojo, hay muy bajos porcentajes, varía un poquito dependiendo de a qué objetivo nos estemos refiriendo, pero hay los porcentajes de respuestas que dicen que el cambio climático no influye en ese objetivo o influye muy poco, pues realmente son minoritarias, muy minoritarias en muchos casos, ¿no? Así que se reconoce que esas dimensiones están conectadas. Y esto de que todo está conectado y que hay que enfocarlo desde la complejidad, tiene un respaldo para nosotros, para los que educamos en Europa, tiene un respaldo importante en ese marco de competencias verdes que la Comisión Europea publicó ya hace un par de años, que habla, no me voy a detener porque ahí está, y está el documento, pero habla esto, ¿no? del pensamiento sistémico, del pensamiento crítico, de la contextualización de los problemas, de la necesidad de
diseñar o prever futuros alternativos a los que, a los tendenciales o a los que podríamos, bueno, que podríamos pensar esto va a ser así sí o sí. No, necesitamos imaginar futuros diferentes y necesitamos el cuarto, la cuarta dimensión es la necesidad de actuar. Competencias educativas. Se nos dice que no podemos quedarnos solamente en que los estudiantes sepan bien lo que es el cambio climático o sus implicaciones, sino la capacidad, potenciar en ellos la capacidad de imaginar y de actuar. Esto nos lo está diciendo la Comisión Europea y creo que es un marco interesante y potente. Educación para el desarrollo sostenible o educación climática, que nos encontramos con muchas barreras, muchos problemas, falta de tiempo, incomprensiones a veces. Los profesores muchas veces nos dicen, yo no estoy preparado para impartir esto. Yo tengo mi programa además y además voy justísimo de tiempo, pues ¿cómo lo hago? Pues como es necesario hacerlo, habrá que buscar la forma de hacerlo. Barreras, muchas. En la mesa, que hay, ya digo, personas de ámbitos muy diferentes, se han puesto encima de la mesa también vías alternativas, yo creo, muy sugerentes. El arte, por ejemplo. O el despertar la capacidad de asombro en los que nos están escuchando. Y a este respecto, os preguntaréis qué pinta este pajarito aquí en la presentación. Pues este pajarito, os resumo, es un carricero común, es un ave pequeñísima, 13 centímetros, 12 gramos de peso, que migra kilómetros, miles de kilómetros. Un caso que se capturó aquí, anillado en Países Bajos. Estaba aquí de paso, hacia África. Bueno, esos son datos que quizá no son muy conocidos y son, no sé, a mí me causan al menos ese asombro, ¿no? Y esa son valores que quizá querramos conservar para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Y la capacidad de darles voz a los estudiantes, a los jóvenes, el empoderamiento de la ciudadanía y de nuestros jóvenes, creo que también es una vía interesante para implicarnos. Creemos, vamos, cuando hablo es traslado y reflexiones del grupo. Resultados, pues como decíamos en la parte de la acción, queríamos hacer un repositorio, hemos empezado a hacerlo, esa es la estructura de nuestro Excel que vamos a ir completando, por un lado de experiencias y por el otro lado de documentos. Y esto exigirá pues, ese trabajo de desenrollar esto que estamos viendo ahí. Las personas que nos han acompañado de biblioteca, que también quiero agradecer ese acompañamiento muy, muy útil realmente, pues por ejemplo, nos han aportado esta posibilidad de los recursos educativos abiertos, los repositorios de recursos educativos abiertos. Desde luego es una vía a explorar. Y en esas experiencias pues, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de escuelas sostenibles, hay personas que están en centros de esta red. Hemos hablado de huertos escolares, de ecoauditorías, hemos hablado de movilidad ciclista en los niños y jóvenes como situación de aprendizaje, no solamente para reducir la huella de carbono. Hemos hablado de cálculo de huella de carbono, de huella ecológica, de análisis de ciclo de vida de productos muy comunes en los que no reparamos muchas veces, un globo, una fiesta, por ejemplo. Pues eso tiene todo una historia detrás de la que deberíamos todos ser conscientes, ¿no? ¿Y qué hacemos con el globo después de la fiesta? La mochila ecológica, hemos hablado de un montón de experiencias. Plantear micromisiones en ese sentido de empoderar a los estudiantes, incorporar a las familias a la transformación de patios escolares, por ejemplo. También una persona de arquitectura nos ha traído esa sugerencia, esa experiencia. La asociación Un Millón de Árboles, que ha estado con nosotros, pues nos ha contado también algunos pequeños éxitos, ¿no? Con mucho esfuerzo que van teniendo sus pequeños frutos, pero para los que los reciben yo creo que son grandes frutos, experiencias que quedan ahí.
como por ejemplo pues este tema, ¿no? De medir, de tomar datos, de ser conscientes, transformación de patios, cálculos de la huella ecológica que tenemos ahí. También hemos recogido proyectos de profesores de la universidad que tienen que ver con lo que nos interesa aquí, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería electrónica y telemática, en el ámbito de la arquitectura, otro proyecto que es otra de las personas que ha estado con nosotros, este otro proyecto desde el ámbito de la economía, aunque es multidisciplinar, pero bueno, como vemos, una variedad de posibilidades de colaboración importantes y además la posibilidad en un futuro de vincularnos con otras redes, como puedan ser estas de los profesores por el clima, madres por el clima, juventud por el clima u otras redes que obviamente están también trabajando en este sentido. Nosotros tenemos el valor, eso buscábamos, de que en nuestra red nos conociéramos las caras, lo que hacemos cada uno. Nos parece que eso es algo importante. Así que eso está conseguido y podríamos también escalar, ¿no? Seguir vinculándonos con. Documentos, pues cada uno, como ya venimos trabajando años en, pues tenemos una biblioteca particular que ahora hemos puesto en común. Economistas sin Fronteras, que ha estado con nosotros, pues nos ha hablado de todos muchísimos recursos didácticos que tienen en su página web. Este Observatorio de Huella de Carbono tiene recogidas también abundante documentación sobre el tema. El propio marco de competencias verdes de la Comisión, de la Comisión Europea, la Fundación Biodiversidad y sus guías y todo el material al que podemos acceder. Por supuesto, el Ministerio también tiene un material rico que habría que explorar. En fin, un montón de recursos que cada uno conocíamos una parte y que ahora van a poder estar juntos. Y entendemos que ese es también un producto interesante del laboratorio. En definitiva, y ya por acabar, lo que querríamos es esto, tender esos puentes que nos permitieran más fácilmente llegar a las aulas, el mejor conocimiento y los recursos para que esos estudiantes que están formando con nosotros fueran esa ciudadanía del futuro más responsable que nos interesa. Pero como decíamos, y ya esto sí para acabar de verdad, esto es una red que necesita encontrar nuevas metas, nuevos objetivos. Nos hemos planteado, por tanto, en las próximas semanas, antes de que acabe el año, nos lo ofrecieron, nos parece un recurso muy interesante, y vamos a convocar un taller con este recurso que nos dé a conocer el mural del clima. Es un recurso, entendemos, muy flexible, que podemos llevar a aulas de distintos niveles, pero también a la ciudadanía en general, y por eso planteamos este recurso abierto. De la misma manera que, como abierto será el curso de verano, que presumiblemente podamos plantear, porque queríamos buscar, sin dejar de lado otras opciones, pero queríamos buscar formatos que nos permitieran abrirlo no solo a profesores o no solo a un grupo determinado de, o no solo a estudiantes, sino a la ciudadanía en general. Y estas dos propuestas que tenemos aquí encima de la mesa así lo son propuestas abiertas. Y, bueno, seguir trabajando en la configuración de materiales, esas piezas de puzzle, materiales que podamos aprovechar en las aulas, en distintos contextos. Ahora tenemos una oportunidad dentro de la universidad, y es que los trabajos de fin de grado tienen una formación transversal por el que pasarán todos los estudiantes. Quizá también en ese ámbito el laboratorio pueda aportar en cómo hacer esa formación, insisto, por la que pasarán todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá. Así que queremos seguir creciendo el esquema de las plantas, y con eso, pues, muchas gracias y termino. Espero no haber sido muy extensa.
No sé si hay un turno de preguntas o después. O después. Que desde el punto de vista, ¿no?, de la biblioteca y lo que podamos hacer en recursos de información, pues que se puede contar con nosotros. Ya hemos hecho pequeños avances con fondos bibliográficos que tenemos para igualdad, también estamos con diversidad y tenemos también adquirido una colección muy interesante de ODS, el tema de ODS. Entonces, respecto al clima, pues estaríamos también, eso podemos colaborar, veo yo una posibilidad, y también estamos elaborando unas biblioguías temáticas que son muy interesantes, pues bueno, se podría también plantear en algún tipo de bibliografía, o sea, siempre para dar difusión y para visibilizar pues desde la biblioteca en lo que podamos, ¿no? Pues, muchísimas gracias, claro, va a ser de enorme utilidad. Loli, lo que habías mencionado ahora últimamente, ¿no?, de esa posibilidad para los estudiantes a través de una educación transversal, ¿no? Bueno, porque nos contaras un poco cómo se arbitraría, ¿no?, cómo se estructuraría, cómo se puede insertar sobre este tema, ¿no?, de educación sobre el clima, a los estudiantes en esa transversalidad. Muy interesante la pregunta y clave además. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la ley española, obliga a las universidades a que, está escrito en la ley, o sea que deberíamos cumplir, que tanto en el ámbito de la educación como de la investigación se incluya el tema del cambio climático y la sostenibilidad en planes de estudio, proyectos de investigación, es decir, estamos obligados a tenerlo en cuenta. Lo que no dice la ley es cómo. Entonces, una posibilidad, yo creo que bien acertada, quizá no suficiente, pero bueno, es incluir estos temas en esa formación transversal al finalizar los estudios, cuando uno está preparando, el estudiante o la estudiante está preparando su trabajo de fin de grado. No obstante, claro, también podemos plantearnos, hombre, que sea tan al final quizá no es lo óptimo, y por tanto nos plantearíamos cómo hacerlo a lo largo de su formación, primero, segundo, tercero, cuarto, y ya cuando llega el máster igual. Yo creo que el marco de competencias verdes puede ser una respuesta a explorar. ¿Por qué? Porque ahí no se determinan temas concretos, por tanto está abierto a que desde cualquier rama de conocimiento se considere esa educación en el pensamiento sistémico, en la complejidad, en la necesidad de imaginar futuros alternativos, formas alternativas de hacer cosas y de la acción. Por tanto, es un marco suficientemente genérico a la vez que complejo que podría ser aplicable a cualquier rama de conocimiento. Tenemos además ahora en la universidad la oportunidad que nos ofrecen los planes directores. Ahora mismo del plan estratégico se ha trasladado, digamos, la responsabilidad a centros y departamentos para que generen ellos, cada uno con su idiosincrasia y sus necesidades, un sistema de indicadores que permitan medir cómo avanzamos en ese plan estratégico de la universidad. Y en ese plan estratégico nos han indicado que hay que considerar las competencias digitales, las competencias o habilidades blandas y
perfectamente en la misma ola podríamos meter esas competencias verdes, porque además tienen mucho que ver. O sea, competencias blandas es el pensamiento crítico, también lo es una competencia verde. El pensamiento sistémico también es una competencia verde. Pueden ir perfectamente de la mano. Como tenemos que hacer alguna transformación en los planes de estudio en ese sentido, que nos obliga los planes directores, podríamos incorporarlo en la misma, en el mismo paquete, en ese sentido. No sé si con eso respondo. Pues nada, muchas gracias. Motivos para amar una ciudad. Vamos a ver también los resultados. Muy buenas tardes. Bueno, pues nuestro proyecto se basaba en un blog que tengo en una revista de Alcalá, lacallemayor.net, sobre 100 razones para amar Alcalá de Henares. Con mi amiga Nieves, que es la editora de la revista, pues se me calentó un poco la boca y dije que sería capaz de escribir 100 razones para amar Alcalá de Henares. Me ha costado más de 3 años, pero bueno, se ha logrado. Y la recompensa, pues, ha sido la gente que me leía, mi satisfacción personal, que es el motivo por el que lo hice, y ahora, pues, una recompensa más tangible ha sido el taller del CRAI que se me ha concedido, y sobre todo, pues, mis compañeros que han querido ser partícipes de esta idea que presenté y que, pues, han pasado a formar seguramente la razón 101 que habrá que escribir, y es gracias a ellos. Hay muchos que no han... podido venir, han escrito su relato, han adjuntado sus fotografías y no han podido asistir, y me va a tocar leer su parte. En cambio, pues los que sí han podido asistir irán explicando su trabajo y mostrándolo. Aquella calle en la que fui feliz. Todos recordamos, sobre todo los que tenemos cierta edad, los que vivíamos el barrio como, por desgracia, ahora ya no se vive, en el que vivías en la calle y conocías a todos tus vecinos. Por desgracia, eso se está perdiendo, y Maribel, alcalaína de toda la vida, pues dice que tiene muchos motivos para amar Alcalá de Henares, pero desde luego el que más le llega al corazón es los recuerdos de su infancia en el laberinto, donde ella creció como niña y como adolescente. Recuerdo y echo mucho de menos los trasteros que había en los bajos de los pisos. Allí guardábamos las bicicletas, casi todos los chavales teníamos llaves propias. Mis hermanos mayores organizaban guateques, a los que nos dejaban pasar. Y hasta una noche vieja recuerdo una fiesta que se montaron mis padres con los vecinos. El barrio era nuestro, nos pertenecía, era nuestro reino. Cuántas tardes de juegos, de escondites, una pandilla entera, crecimos juntos a la sombra del sauce llorón que plantó nuestro vecino Ramón Frutos y que tristemente cortaron no hace mucho, talando así una parte de mi infancia, pero nunca su recuerdo. Tenía yo 7 años cuando mi padre por fin compró su primera casa. Siempre vivimos en Alcalá, pero alquiler, y la compró en la colonia Santa Mónica, unos pisos de 4 alturas, sin ascensor, sin terraza, conocido popularmente como el laberinto, por el entramado de calles que tiene y la disposición caprichosa de sus bloques. Princesas por un día se adentraban en el goce del asiento de atrás, mientras otros peligrosamente jugaban con muerte y una sobredosis les arrastraba a la eterna oscuridad. La mayoría avanzamos sin volver la vista atrás. Hoy los acordes de una vieja guitarra nos trasladan a ilusiones perdidas, a los sueños encontrados, allí donde regresa siempre el recuerdo, donde reposa mi mirada, una vez más. Lo que hemos hecho en los trabajos para la presentación es poner unas diapositivas con alguna foto y partes de lo que es el texto final, el relato final, que esperamos que la universidad o el ayuntamiento
nos deje o nos dé la posibilidad de publicar. Cristina y Esperanza pues han hecho este trabajo. Cristina ha aportado las fotos en este caso y Esperanza el texto. En la noche serena, la torre vigila. Su luz se derrama serena y tranquila. Frente a la plaza, su sombra reposa como un alma antigua, solemne y hermosa. En el viejo torreón se alza el nido, cuna del cielo, refugio de altura. La cigüeña vigila con ternura el jardín que florece adormecido. Hoy te recordamos, Miguel de Cervantes, poeta, soldado, maestro inmortal. En páginas viejas tu alma es coral y en cada lectura renaces, brillante. Cristina pues, ha hecho las fotos de sus lugares más personales, los que más le gustan de Alcalá, en los que se siente más alcalaína. Laura, que tampoco ha podido asistir, pues ella es panameña. Panameña hispana, pues vive a caballo entre Panamá y España y claro, como gente, la mayoría de la gente que vive en Alcalá, pues seguramente una de las cosas que más le llamen la atención es el Colegio Mayor de San Ildefonso, una obra inmortal de la arquitectura española. Ella pensó la originalidad de hacer su relato en primera persona, como si ella fuese el edificio. Asentaron mis cimientos en Complutum y me edificaron mientras nuestro país construía su identidad en 1499. 5 siglos después, UNESCO me declaró Patrimonio de la Humanidad. Personajes históricos han desfilado por mi amplia fachada, iluminados patios y altos pasillos, como San Ignacio de Loyola, Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Frente a mí pasaban carruajes con sus caballos galopando sobre piedra y arena. Se escuchaba su rechinar. El lema en latín, antes barra, ahora en piedra, viste mi recinto donde habitan rincones como el patio trilingüe, como el artesonado Mudéjar. Cada 23 de abril recibo a los autores que le dieron vida a manuscritos de amor, miedos, victorias y derrotas, María Zambrano, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, para entregarles el premio Cervantes. Mis cotorras beben del pozo y se asoman por las ventanas para anunciar las campanas a las 6 de la mañana. Soy legado que cobra vida para rendirle homenaje a Alcalá Nahr. Esperanza, para él, como para muchos, para mí personalmente también, su rincón preferido de Alcalá es la Plaza de las Bernardas. Es un lugar muy especial y ella lo siente así y por eso escribió unas poesías y hizo unas fotos sobre el lugar para presentarlos en este proyecto. Aquí la paz se posa sobre el suelo, bajo cielos que observan en su inmenso anhelo. Cada rincón es un eco de siglos vividos y la plaza permanece entre sueños perdidos. Entre muros de piedra, en silencio y encanto, se alza el convento, solemne y santo. Susurros de monjas, rezos antiguos, se sienten aún vivos en sus claustros y arcos. El torreón vigila en silencio profundo la memoria de España, su alma, su mundo. Desde sus alturas el destino observa, como un faro lejano que en la niebla se conserva. Unido a la historia, al alma real, el torreón es guardián de lo temporal y entre sus muros, bajo su silueta en el viento, resuenan los ecos de un antiguo pensamiento. En tierras lejanas, con nobleza enfrentaste la soledad de un trono que nunca olvidaste. Esposa fiel, defensora de la fe, tu nombre resuena como eco de ayer. Tus ojos de reina, firmes y claros, desfilaron al tiempo a destinos amargos. Catalina, símbolo de coraje y honor, en piedra y en versos vive tu valor. Yari, que no ha podido asistir, aunque ha sido un asistente habitual a las reuniones que hemos mantenido en esta sala, pues su lugar favorito también es concretamente la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso. Él es más fotógrafo que escritor, su gran pasión es la fotografía. Cuando me pasó todas las fotos para que eligiéramos, casi me muero, me dieron ganas de matarlo, porque hubo que hacer una selección bastante, dedicarle bastante tiempo a hacer una selección de toda su bonita obra fotográfica. Una de las obras más notables de estilo plateresco, una forma especial de la arquitectura renacentista. Cada vez que paso a su lado no puedo evitar pararme unos instantes a contemplarla y el mundo se detiene a mi alrededor. En el frontón triangular, Dios Padre, representado en alto relieve, levanta su mano derecha en señal de bendición.
En su mano izquierda sostiene el globo crucífero. Contemplarlo me llena de paz. ¿A vosotros no? La calle central está presidida por el gran ventanal de la antigua biblioteca. La reja de la ventana lleva el escudo de armas del fundador Francisco Jiménez de Cisneros. Está rodeado por una serie de figuras protectoras y símbolos que pretenden mostrar la importancia del Colegio Mayor de San Ildefonso como guardián del conocimiento. ¿Sabría el cardenal Cisneros lo trascendental que iba a ser su creación para Alcalá de Henares? Seguramente sí. En la zona media del nivel inferior se encuentra la entrada al Templo de la Sabiduría. Por esa puerta han pasado Quevedo, San Ignacio de Loyola, Isidra de Guzmán, Luis de León y muchos más. ¿Alguno sufriría la gran nevada en el patio de los filósofos? Para quien no lo sepa, la gran nevada era a los estudiantes que no aprobaban, que suspendían, pues cuando pasaban por el patio de los filósofos se lo recordaban a base de escupitajos y por eso se llamaba la gran nevada. Y ahora, pues como Marina sí está, pues le toca. Hola, buenas tardes a todos. Soy Marina y bueno. ¿Vas a leerlo o vas a explicar algo? Yo creo que os lo explico un poquito rápido y así damos paso también al resto. Vale. ¿Parece? Voy pasando las diapositivas yo, sí. Según. Ajá. Vale. Bueno, pues yo la verdad es que me llamó tanto la atención el Palacio de Laredo, aunque hay aquí bastantes edificios muy particulares, ¿no? Pero este sí me llamó, digamos, por la situación donde estaba, en el paso de la estación, entre medio de edificios con más normales, ¿no? Y bueno, y pensé, digo, ah, pues mira, este es tipo Mudéjar. Y resulta que me asombró más todavía cuando veo un cartelito que pone que es del siglo XIX. Y bueno, pues yo al entrar y tal, bueno, voy a leeros un poquito, que así voy más rápido también. Por ejemplo, cuando pasas a un poquito la puerta principal, ¿no? Al pasar el templete, que es, bueno, es algo curioso porque aparte de lo que se ve por el exterior, por el interior tienes bastantes esculturas de yesería, tipo musulmán. Y me llamó de tal forma porque, claro, cuando entras te esperas que es algo como más, todo más típico, estilo musulmán, ¿no? Y de repente ves que no, que hay bastantes salas y vas entrando, según vas entrando en cada una, me di cuenta que digo, uy, si esto parece como si fuese una caja de bombones, que cuando entras y vas desenvolviendo sala a sala, vas viendo que cada sala es de diferente forma. Unas tipo musulmán, otras como más cosas renacentistas, incluso góticas. Y bueno, pues hasta que ya llegas a la sala, una de las salas que es espectacular, por lo menos fue para mí, porque la primera vez que la vi estaba como muy a oscuras, muy abandonada, y luego ya la he visto con toda la luz. Si eso pasamos a esta, que es la sala de los reyes, ¿no? Y bueno, en ella están pintadas incluso por el propio Laredo las pinturas que hay en las paredes, ¿no? Y bueno, pues a mí es que me encantó, me sorprendió de tal forma. Y bueno, y así viendo sala tras sala, pues te va sorprendiendo, cada uno en su estilo. Es como cuando coges un momón y dices, uy, pero claro, este es el espectacular. Este es el espectacular. Y bueno, pues más que nada es porque según vas pasando a ciertas salas también, pues vas viendo que es de diferentes estilos, porque este hombre también se dedicaba mucho al tema este de recopilar objetos también, y es que era, vamos, yo por ejemplo me llamó la atención también la sala estas, que era un tipo como de, si estuvieses viendo un cachito de la Alhambra o de Alcázar de Sevilla, y ya está. Y bueno, y nada, muchas gracias, espero que también disfrutéis igual que yo disfruté al pasar a verlo, porque por fuera es bonito, pero por dentro es muy particular. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues ahora Sonia nos va a hablar de su rincón, que es su rincón ya no solo por el aspecto, por la
por la arquitectura, sino también por motivos personales, que es el convento de las Carmelitas Descalzas de afuera. Buenas tardes. Desde que llegué a Alcalá en el año 1985, siempre desde mi casa, desde el Val, siempre que tenía que ir a la Plaza Cervantes, utilizaba lo que es la calle Colegios y siempre me ha llamado la atención este rincón. Posteriormente, cuando empecé la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Málaga, pues evidentemente todos los días pasaba por aquí y siempre era como que tenía una atracción especial para mí. Posteriormente, con pasados muchos años, a través de la Hermandad de la Virgen del Carmen, fue cuando conocí el interior del convento y ya no solo vi la Virgen, por eso he puesto, como soy de Santurce, por eso lo he titulado Desde un puerto de mar, porque la Virgen del Carmen está justo en el puerto pesquero a orillas del Henares, es decir, desde Santurce a Alcalá de Henares, así pues parece que la Virgen del Carmen me seguía, ¿no? Y de esta forma fue a través de la Hermandad del Carmen cuando conocí no solo el convento, sino que tuve la suerte de conocer a las madres carmelitas, cinco madres carmelitas que hasta el 2016 han estado viviendo en el convento. Por eso, para mí, las Carmelitas Descalzas de afuera han sido mi rincón, mis madres, mi fe, mi remanso de paz, y hay para mí pocos lugares en Alcalá donde se respire tanta paz como en este sitio. Entonces, esto no es otra cosa que un homenaje a ellas, a las madres que conocí, puesto que durante un tiempo, y gracias a la Hermandad del Carmen, yo fui la persona que organizaba las misas, que organizaba pues el rosario en la novena de la Virgen del Carmen, con lo cual, pues, tuve un trato muy especial con ellas. Y de ahí, pues, quiero hablar concretamente de la madre Teresa, que fue la priora, la madre Elena, que era la tornera y la madre superiora, de la madre Rosario, que era la sacristana, con la cual también he tenido pues muchas conversaciones y además tienen todas, son muy alegres, son muy especiales, y eso lo desarrollo en el artículo que he hecho, y con un humor exquisito. Está también la madre Genoveva y la madre Visitación, que tristemente falleció por el COVID. Bueno, muchos, como he dicho, muchos momentos fueron especiales, las misas, el rosario, y uno de los momentos más especiales para mí fue cuando entré en el convento a ver la biblioteca, y lo describo aquí. Esta es una de las puertas, no la puerta principal, sino la puerta que da acceso al locutorio y al mismo tiempo pues al torno y al convento. Ese día la emoción me embargó cuando, tras unos pesados cerrojos, se abrió la gruesa puerta de madera labrada y tras ella, tapadas con sendos velos, me esperaban la madre Teresa y la madre de Elena. Ese día tuve la oportunidad de ver ya no solo lo que es el interior de pues, la zona donde tienen todas las reliquias de la Virgen, o sea, de Santa Teresa de Jesús, sino el acceso a la biblioteca con documentación pues, desde la fundación del 1599 hasta ahora, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. En mi paseo siempre llamaba la atención el pequeño rincón que se abría a mi derecha, en el que aparecen tres escudos, el de la Orden del Carmen, y luego a ambas partes de una ventana aparecen los escudos de la fundadora. Y junto en una hornacina, pues la Virgen sedente con el niño en brazos. Muchas fueron las conversaciones con las madres, tuvimos incluso visitas de... Mi hija iba al Colegio Cervantes, que es muy cercano, y ella siempre les llamaba la atención la alegría de los niños. Bueno, pues una vez fuimos incluso a cantarles en el locutorio villancicos, y entonces, bueno, pues fue un momento muy especial. Otras tantas tardes pues, de conversaciones, como por ejemplo tenían en el locutorio, eso fue
un momento de muchas risas entre la madre Rosario y yo, tenían una imagen de María Antonia de Jesús y hablaba de ella, de esa monja, como si hubiera fallecido recientemente. Pues hablaba de la madre Rosario, hablaba de su carácter, de la alegría que tenía, de cómo fue su vida. Y claro, lo sorprendente fue que cuando me dijo que había entrado en el convento en el 1733. Entonces, claro, le dije, madre, han pasado 250 años, me está hablando de ella como si fuese una cosa, como si hubiera vivido con usted. Y me dijo, ay, hija, es que aquí no pasa el tiempo. Dices, dentro del convento no pasa el tiempo. Bueno, pues esas pequeñas cosas son las que me guardo para mí, ¿no? Como decía un día la madre Elena, y he elegido esta fotografía porque es una fotografía desde el AGA, desde el Archivo General de la Administración, donde se ve parte del convento, ¿no? Me pongo de pie para que lo veáis. Aquí estaría la iglesia, esta es parte del convento, de lo que son los claustros, toda la parte de atrás sería el huerto y este sería el cementerio. Ellas tenían, antes del traslado, tenían un plano en el cual sabían exactamente dónde iban a descansar sus cuerpos. Bueno, pues de tantas conversaciones me quedo también con esta, en la que yo pues, hablaba con la madre Elena a través del torno y hablábamos de lo difícil que estaba la vida y me decía, sí, sí, desde luego, dice, vosotros lo difícil es vivir ahí fuera, porque nosotras aquí dentro siempre estamos protegidas y sin preocupaciones. Dice, lo vuestro es un trabajo muy duro, maridos, hijos, trabajos, etcétera, ¿no? Y nada más. Cierro lo que es esta charla diciendo una sentencia que ellas dicen antes de irse a dormir. Esta casa es un cielo en la tierra, bendito seas, Dios mío, porque me has traído a ella. Bueno, y este es el libro que escribió una alcalaína, María Evangelina Muñoz, que ha escrito sobre, bueno, es una recopilación de la historia y de todas las cosas que hay dentro del convento. Bueno, a continuación, pues Irache, que tiene la suerte de tenerme como padre. Y va a hablar también de su barrio, que es donde siempre ha vivido, como Maribel. Hola, yo soy Irache. Y bueno, no quiero leeros el artículo directamente porque sería muy aburrido y así os engancho un poquito para que lo leáis cuando salga. Entonces voy a explicaros el motivo por el que yo he elegido hablar sobre mi barrio. Bueno, ninguno de mis padres ha nacido en Alcalá. Mi padre es de Coslada y mi madre es de Bilbao y pues ella vino con 14 años aquí y mi padre pisó Alcalá por primera vez cuando empezó a estudiar en la universidad. Allí fue donde se conocieron y pues unos años después se encontraban casándose y comprándose una casa en el barrio del Val. Desde que nací siempre he vivido allí y por lo tanto para mí es todo. Para mí es mi hogar, mi vida y todo, porque el barrio me ha visto crecer y yo le he visto crecer a él porque anda que no ha cambiado. Por todo esto, desde el primer momento supe que quería hablar de ello porque, claro, para mí, como os he dicho, lo es todo. Pero más específicamente quería hablaros sobre las fiestas porque como buena joven que soy, pues es lo que más me llama. Pero claro, para hablar de esto, primero tenía que hablar sobre la Virgen, sobre la ermita y todo lo que conlleva eso, y sobre la leyenda que tiene detrás, porque, claro, sin la Virgen no habría fiestas. Y como es la patrona de nuestra ciudad, pues más motivo para hablar de ello. Sí, bueno, pues eso, nada, ya está. Ah, bueno, sí, también mencionaré un poco la Juve, que es la plaza donde, bueno, he vivido muchas cosas y sobre el polideportivo y el ferial y muchas cosas más. Y el río, claro. Ya está. Bueno, y ahora van a aterrizar, nunca mejor dicho, aquí, Pedro y Baltasar.
y nos van a contar algo de lo que entienden bastante, porque lo han vivido. Buenas tardes a todos. Soy Baltasar Bermejo. También aprovecho para presentaros a mi compañero Pedro Gálvez y os vamos a comentar pues una historia muy poco conocida, digamos, de tiene más o menos se inició hace algo más de 100 años. Lo que os vamos a contar nosotros realmente es del año 34, o sea, estamos hablando de 90 años de la historia alcalaína. Y bueno, pues comentaros, Pedro y yo no nos conocíamos hasta que llegamos aquí al laboratorio del CRAI, lo cual ya digamos ha sido una primera buena experiencia en laboratorio, aparte de lo que os vamos a contar ahora. Y bueno, pues hemos titulado, perdón, Salvemos la Capilla Virgen de Loreto. Ahora os comentaré dónde está y os comentaré también un poco el porqué de todo esto. Pedro y yo somos aviadores los dos, ya jubilados, de profesión, pero luego somos también historiadores de afición. Nos encanta a los dos la historia y, bueno, pues también aprovechando esto, pues comentaros que tenemos el privilegio de vivir en Alcalá de Henares, una ciudad, pues vamos, vivir, estudiar, visitar, una ciudad con más de 2.000 años de historia documentada. Por aquí pasaron ya pues las tribus celtíberas de los carpetanos, pasaron los romanos, pasaron los visigodos, los árabes, los cristianos, pasaron los arzobispos de Toledo, crearon la universidad, pasó luego también la desamortización, se creó la sociedad de condueños, una serie de hitos que más o menos abarcan la historia de Alcalá. Pero de lo que os vamos a hablar nosotros, pues muy poca gente lo conoce, desgraciadamente. Me imagino que aquí entre el público, pues más de uno habréis estudiado, habéis paseado por lo que es el campus exterior de la universidad, el campus de ciencias, o habréis ido al hospital de Alcalá y seguramente no sepáis lo que había antes. Pues ahora os lo vamos a comentar. Yo os voy a dar, digamos, una pequeña charla sobre lo que fue el aeródromo militar Barberán y Collar y luego ya Pedro se va a centrar más en el objetivo también que nos habíamos un poco marcado en este estupendo laboratorio CRAI, que era un poquito daros a conocer también la capilla de Loreto que hay allí en aquella zona, el Estado, y bueno, la intención que tenemos un poquito de promover cierta acción ciudadana, pues un poquito para recuperarla porque se está cayendo. Bueno, en la foto podéis ver lo que fue el antiguo aeródromo militar Barberán y Collar. Esto estaba, digamos, pues prácticamente donde está ahora mismo el hospital y la Facultad de Ambientales, que sería la parte de los hangares. Sí. Y luego veis también una serie de edificios, está un poquito alejado, a lo mejor la pantalla de vosotros, pero bueno, se ve lo que era el edificio de jefatura, la torre de mando, la pista de vuelo y demás. Todo esto está pues al lado de la carretera de Meco, de la actual carretera de Meco. Este aeródromo pues se fundó en el año 1934, había habido uno anterior en Alcalá, en el Campo del Ángel, que se abrió en el 1913 y que casi nadie conoce ni dónde estaba ni lo que era. Fue el segundo aeródromo militar de España y la segunda escuela militar de vuelo de España, pero como no queda ningún vestigio de él, prácticamente nadie lo conoce y es una pena. Y como os comentaba, pues en el 1934 aquel aeródromo del Campo del Ángel se había quedado pequeño y obsoleto y entonces la Aeronáutica Militar Española decidió buscar un nuevo aeródromo y bueno, pues en el año 34 se abrió. ¿El porqué del nombre de Barberán y Collar? Bueno, pues el nombre viene de dos aviadores que en el año 33, dos aviadores españoles, hicieron la travesía de mayor distancia que se había hecho en la historia. Fueron desde Tablada hasta Camagüey, en Cuba, de un tirón. Y la verdad fue un éxito y bueno, pues se les consideró unos héroes. Luego, desgraciadamente, tenían la segunda etapa del vuelo, que era desde La Habana a México, y se perdieron. Y se perdieron para siempre. No se ha vuelto a encontrar ni restos de ellos, ni del avión, ni nada. Entonces, daba la casualidad que había aquí tres alumnos mexicanos, dos capitanes y un teniente, que estaban, eran alumnos de la escuela de vuelo del Barberán, y entonces pues pidieron a las autoridades españolas darle el nombre de Barberán y Collar al aeródromo, y así se hizo. De hecho, lo que veis a la derecha del todo es la placa original que estaba
en la foto que hay abajo de la torre, pues es la placa original que ahora mismo está en el Museo del Aire de Cuatro Vientos, porque esta torre de mando, la primera torre de control, desgraciadamente, pues se, digamos, cuando se hicieron los viales de la nueva universidad, se destruyó. Pero bueno, ahí estaba. Y bueno, pues en principio comentaros que esta fue una escuela de vuelo muy importante, porque era la escuela de vuelo y combate, y luego además impartió por primera vez en España cursos de acrobacia, de vuelo sin visibilidad y cursos de polimotores, de aviones de más de dos motores. Todo eso se empezó a hacer aquí en Alcalá. Alcalá fue pionera en la aviación española en todos estos cursos. Luego también comentaros, esta foto es ya, digamos, de la época final. El aeródromo estuvo abierto al vuelo hasta el año 65 y ya sin aviones hasta el año 69. La fotografía esta es del año 67. Ahí hay una serie de edificios, porque luego se fue ampliando con los años. Hubo un proyecto de que fuese también Academia General del Aire, luego al final se la llevaron a San Javier, a Murcia, y entonces pues el edificio este que casi todos conocéis, del hangar grande, el hangar lineal, el edificio de ciencias, etcétera, vienen de esa época, que fue entre el año 1941-1944. Comentaros que, bueno, pues el aeródromo tuvo un papel clave al comienzo de la Guerra Civil, el primer año de la Guerra Civil, porque aquí vino la escuadrilla España o escuadrilla Malraux, que era una escuadrilla, digamos, una especie de escuadrilla internacional, que, bueno, no tuvo mucha relevancia en la guerra, pero bueno, más o menos defendió Madrid. Y luego, en el mes de noviembre, ya vinieron los cazas rusos, entonces los Polikarpov y 15 y 16, que fueron, digamos, fundamentales en la defensa de Madrid y luego en las batallas del Jarama, de Guadalajara y de Brunete. Luego, posteriormente, lo que os comentaba, albergó el aeródromo dos escuadrillas azules, que eran las escuadrillas que iban a luchar al frente ruso con los alemanes. Y luego, a continuación, pues también fue una base durante más de 30 años de diversas unidades del Ejército del Aire, unidades de reconocimiento, bombardeo, transporte, enlace, helicópteros. Fue una de las primeras bases de helicópteros también en España. Y bueno, pues lo que os comentaba. Y luego también, como nota clave, que es la placa que veis a la derecha, Alcalá de Henares fue la cuna del paracaidismo militar español. Aquí se inició el paracaidismo militar y estuvieron alojados en lo que ahora es el edificio de ciencias, ese era el escuadrón de paracaidistas. Y bueno, pues era un poco introduciros más o menos en el contexto de lo que os va a explicar Pedro. Bueno, yo me voy a centrar un poquito más en lo que es la parte de la capilla, ¿no? Aquí aparece una imagen de lo que es relativamente actualizada, debe ser está sacada de un libro de 2005 aproximadamente, y lo que es la capilla, pues está en el circulito azul, ¿no? Digamos que en la parte superior estaría el hospital, hacia lo que es el norte de la pantalla, hacia el sur está la residencia Giner de los Ríos, que está en un lugar, la verdad, que es maravilloso, porque tiene un silencio enorme. Quizás sea porque está debajo, hay un refugio antiaéreo, ¿no?, que está justo debajo de la capilla, ¿no? Lo que es, esto es un poco, aparte de superpuestas, lo que son los edificios que había en su momento, ¿no? La parte completamente sur está el apeadero de Renfe, que lo hicieron provisionalmente en el año 75, cuando empezaron las actividades aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Y bueno, hay un monolito de aviación que lo pusieron con motivo del centenario de la aviación, y todo lo que es la línea que va de norte a sur, un poco hacia la izquierda, es el puente este que pasa por encima de lo que es la línea de ferrocarril, ¿no? Bueno. Aquí aparecen, he escogido estas cuatro imágenes porque son prácticamente los cuatro edificios que conservan prácticamente la estructura original, ¿no? En la parte derecha está la torre de mando nueva, quizá torre de control también, no sé por qué le dicen tanto de torre de mando, pero probablemente lo utilizaran para las dos cosas. Actualmente está muy cerca del hospital y del edificio de genética y biología molecular, ¿no? Ahí están ahora los servicios informáticos y seguridad, lo que es la seguridad civil, una empresa que hay que hace la seguridad civil, ¿no? La pena es que junto a esta torre había una pequeñita de un tercio de altura que ha salido en una de las fotografías que ha puesto Baltasar y que desgraciadamente se destruyó, porque hubiese quedado genial en lo que es una pequeña replaceta que está a lo que es la derecha de hacia donde mira la torre, ¿no? Pues la torre está mirando hacia la carretera de Meco, que era donde estaba la pista,
las pintas en ese momento no eran de cemento, sino que eran totalmente de polvo, ¿no? Y en muchos casos lo que es la señalización para los pilotos para conocer el viento y la dirección se hacía con banderas, ¿no? O sea, sacaba una bandera roja para que no aterrizara el avión y una bandera verde para que aterrizara, ¿no? Y luego siempre se pone una imagen que la habéis visto en muchos sitios que es como una T, ¿no? Entonces la T lo que tiene es el rabo largo, lo tiene, digamos, en dirección sur, ¿no? Y lo que es la barra cruzada de la T lo que hace es señalar hacia donde debe aterrizar el piloto. El piloto siempre tiene que aterrizar en contra del viento, ¿no? De la dirección del viento, ¿no? O sea, que debería aterrizar hacia lo que es la T, ¿no? Siguiendo la línea longitudinal del rabo de la T, ¿no? Pues en ese momento utilizaban Junker, que es un avión muy de la Segunda Guerra Mundial, de origen alemán, ¿no? Y que se ha utilizado durante mucho tiempo, quizás hasta los años 65, que se cerró el aeródromo, ¿no? En la parte inferior izquierda está en lo que es el taller de vidrio, que está detrás del edificio de biología molecular. Conserva la estructura original, pero también ha sido un poquito modificado. Ahí está lo que era el cuerpo de guardia, donde estaba lo que es la guardia permanente de H-24. En medio y arriba están los dos edificios que no han sufrido ninguna modificación desde la cesión o desde la construcción, ¿no? Porque el hangar lineal, que está entre lo que es el apeadero y la Facultad de Farmacia, es un edificio que tiene 157 metros de largo y 13 de alto, ¿no? Se hizo en el año 1941 por el Esteban Terradas, que es el que fundó el INTA, ¿no? Que fue en su día un niño prodigio, ¿no? A los 15 años estaba dando clases en la universidad, ¿no? Sacó 5 o 6 cátedras, ¿no? De ecuaciones diferenciales y de cosas de este tipo, ¿no? Entonces, es un edificio que tampoco preocupa demasiado porque es una estructura muy sólida y no parece que necesite ningún cuidado, ¿no? Se ha hablado en algún caso de que allí quería hacer la universidad una especie de biblioteca, o sea, trasladar alguna de las bibliotecas en el campus externo allí, pero eso yo creo que costaría bastante dinero, ¿no? Y en lo que es en medio está lo que es la capilla, que parece ser que se construyó en el año 53, de hecho al pie, antes de la entrada, pues aparece los números del año 1953, que es como un metro de ancho aproximadamente, ¿no? Y bueno, está en un estado pues preocupante, ¿no? De estado de... Que es lo que realmente a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque realmente el campo del Ángel, que estaba lo que es en el cerro de 60 metros que hay enfrente de lo que es la estación de ferrocarril de Alcalá, enfrente de lo que es la Cruz del Milenio o la Cruz del Siglo, pues ha desaparecido completamente. Está lo que es el Conservatorio de Alcalá y el Instituto Antonio Machado, ¿no? Entonces ahí no hay nada, de nada, de nada, que dices, joder, el segundo campo de aviación de España y prácticamente la primera escuela de aviación militar y no hay nada, de nada, podrían dejar poner algún tipo de signo, algún edificio o algo, ¿no? Entonces, cuando eso se trasladó en el año 34 a Barberán y Gollar, pues, y desde entonces hasta ahora, pues pensamos que esto al final va a acabar casi desapareciendo, ¿no? Lo cual sería realmente una pena, ¿no? Bueno, aquí dos fotos más o menos. La de la izquierda es como la más foto antigua, más actualizada que hemos podido encontrar. También en un libro de una monografía que hizo la universidad sobre la historia del campo. Y había unos setos, a izquierda y derecha, en la entrada que no existen actualmente, ¿no? Lo que es la capilla está desacralizada. O sea, no, la imagen que había de la Virgen del Loreto, que estaría en el centro, eso ya no está. Cuando se entró a la universidad, había antes un cerramiento, una puerta, y arriba había una campana. Eso no se le entró a la universidad, o sea que alguien la vendería o la trasladaría a otro sitio, ¿no? Y lo que es a la derecha hay dos vistas de cómo está en la actualidad, que lo que hay es un cerramiento para que no entre la gente, pero es mentira porque la gente entra. O sea, dentro, como podéis ver, hay un follón de... Hay más estampas incluso que aquí, aunque te lo tomé el otro día, pero dentro lo que hay es velas, imágenes... Hay aquí abajo a la izquierda hay unos productos de limpieza, o sea que hay alguien por ahí que va por allí y limpia, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Porque cuando estaba tomando la foto hace una semana, se me acercó una señora de media edad, sin decirle nada, y me dice, ¿usted sabe que aquí ha habido muchos milagros? Digo, ¿cómo? ¿Qué dice, no? Y dice, no, aquí deberían de poner un libro porque hay mucha gente que no, que dice que no le creerían. O sea, hay gente que, por ejemplo, va al hospital, que en el hospital hay 2.600 personas trabajando, ¿no? Y dice, pues debería de poner usted un papel aquí o algo. Digo, no sé, si yo soy aquí un poco el de las Coca-Cola, ¿no?
pero me hizo mucha gracia, ¿no? Señora, que sí, sin más ni más. Dice, ¿no? De hecho, allí, cuando vas a diario, yo la verdad que como vivo relativamente cerca, en la colonia Virgen de Loreto, pues paso mejor 3 días a la semana, pues me doy un paseo para ello o algo, ¿no? Los fines de semana pasa mucha gente, hay mucha gente que va al hospital y también se pasa por ahí, estudiantes que bajan de medicina o de ingeniería o de ambientales que están enfrente y también se bajan y, bueno, pues o paran un poquito, hacen una oración o algo así, ¿no? Y bueno, es un sitio peculiar, ¿no? Muy, muy curioso. Es un sitio que además la universidad tuvo el buen criterio de reservar después de la Filomena, en julio, el 21 de julio del 2021, de reservar 30.000 euros. O sea, hizo un proyecto y lo lanzó a fase de aprobación, pero no sabemos, Baltasar investigó un poquito en el ayuntamiento, dice que el proyecto había sido aprobado por el ayuntamiento, pero parece ser que el problema estaba con el refugio. Es decir, cuando el refugio estaría en lo que es la... O sea, en la parte arriba derecha tenéis la parte posterior de la capilla, que enfrente estaría el edificio de genética y biología molecular. Y luego todo este jardín, que es incluso más bonito de como aparece en la fotografía, es lo que es el refugio subterráneo, ¿no? Está cegado con dos puertas. Pero claro, el refugio es un tema que no está en la intemperie. Prácticamente es hormigón, con lo cual se puede aguantar 20 años o 30 perfectamente, ¿no? Pero la capilla de arriba, yo sin ser arquitecto, yo no le echo más de 2 inviernos, ¿eh? O sea, un invierno dos que hay, es tanto como está lo que es la techumbre un poquito mal, ¿no? La estructura debe estar, está empezando a ser afectada, ¿no? O sea que en cualquier momento, pues, de hecho está cerrada para evitar que alguien le pueda caer algo. Creo que es un poco exagerado, pero es así como está, ¿no? Entonces aquí en el tema este lo que vemos son tres actores principales, ¿no? El ayuntamiento, que de la misma forma que el Campo del Ángel nunca más se supo, siendo un sitio que podría tener tanto nombre como cuatro vientos en plan aeronáutico, pues nada, pensamos que sí, que lo han tenido un muy buen trabajo, ¿no? Y de hecho en lo que es la lista roja del patrimonio complutense, que se actualiza cada varios años, aparece cosas que no las piensas, incluyendo ando aquí 35 años viviendo, pues hay infinidad de edificios, está desglosado en molinos, edificios religiosos, edificios normales, casas normales, y está súper bien recogido, ¿no? Entonces se ve que se han hecho muchas actuaciones desde la primera edición que tengo yo, que es de 2009, pero todavía faltan más cosillas, ¿no? La capilla, curiosamente, se incluyó en 2011, o sea, como 6 años más tarde, ¿no? No sé por qué exactamente, pero bueno. Pero de actores aquí relevantes son el ayuntamiento, para no perder todo el tema este, porque nos podemos encontrar dentro de X años que el campo Valdenegre ni se menciona, ¿no? La universidad, que es la propiedad de Tarrero, la que tiene la responsabilidad, ¿no? O sea, la universidad en el año 78, el Ejército del Aire, que se llamaba en ese momento, que no era el Ministerio de Defensa, le cedió 43 edificios, de los cuales solamente quedan 3-4, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? O sea, que el resto, nada. El obispado, que está ahí un poco, que podría perfectamente volver a recuperar, ¿no? Lo que es el volver a sacralizarla de nuevo y recuperar el culto, ¿no? De hecho, a nivel popular, desde luego, si te paras ahí un rato, en lo que es la capilla, ves pasar bastante gente, y los fines de semana más, ¿no? Y bueno, lo que es el refugio, creo que quizás sea el problema esencial, el que quizá está actuando un poco de tope. Cuando se quiere hacer la obra del Escorial, al final no se hace nada. O sea que si tienes 30.000 euros, gástatelos y tal, porque luego al final no hay nada que hacer, ¿no? Y luego el refugio, pues no se puede pasar como aquí en la Plaza de Cervantes, que yo no sé si eso sigue adelante, porque la habrían, pero al final un refugio por dentro, pues tampoco. Lo que está francamente bien es lo que es la parte superior, ¿eh? Porque hay unas mesas allí para hacer una merienda y tal, y en verano debe estar todavía mejor que en invierno, ¿eh? He pasado por ahí y está bastante bien, ¿no? Y bueno, esperamos que lo que es la propuesta nuestra, que no es otra cosa que una propuesta, pues a ver si es verdad que la universidad ya coge el toro por los cuernos y se gasta esto, ¿no? Aunque es cierto que la universidad tiene un patrimonio enorme de edificios y muchos gastos, ¿no? Porque rehabilitar el edificio este, ¿no? El antiguo cuartel de Cervantes, pues también habrá sido un número, ¿no? Y bueno, a ver si es verdad que el tema va adelante, ¿no? Nada, muchas gracias.
Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Yo he disfrutado mucho con mis compañeros, gente que he conocido. La intención, pues igual que mi compañera tiene una intención posterior de que esto no se quede aquí, que deje alguna huella, que lleve a algún lado, pues nuestra intención es, que parece que va a salir adelante, es hacer una exposición de fotos con pequeños fragmentos de los textos. No sé si la universidad o el ayuntamiento o los dos lo llevan a cabo, y luego pues poder publicarlo, publicar las 100 razones que yo escribí, y a continuación, o antes las suyas, como un epílogo a mi trabajo, que a mí es, al final, es lo que más es, como dije antes, mi mayor recompensa, pues que lo que yo he hecho haya servido para que otra gente quiera hacer algo parecido y que se sientan involucrados en algo de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los dos promotores y a todos los colaboradores que han hecho posible que este año hayamos tenido en los talleres pues dos proyectos muy interesantes y dos ideas muy interesantes. Antes comentaba, en el caso de Retoclima, pues la posibilidad de colaboración, como hemos hablado, ¿no? Siempre que sea posible y lo veáis así, desde biblioteca hasta donde podamos. Y en el caso que nos han explicado ahora de Motivos para amar una ciudad, pues sí, en principio estamos en vías de poder resolver la exposición aquí en el CRAI, que yo creo que no habrá problema, solamente tenemos que encajar fechas, ¿no?, para poderlo hacer, porque hay siempre una planificación del curso, ¿no?, y siempre hay algunos momentos que quedan libres, y bueno, yo creo que lo encajaremos perfectamente. Y me atrevo casi a decir también que por parte del ayuntamiento, cuando se seleccionó la idea, pues también se habló y se consideró pues alguna opción también para exposiciones en otros lugares o espacios de la ciudad. O sea que ahí ese camino queda abierto y me imagino que las conversaciones continuarán. Así que por ahí sin problema. Y bueno, yo no quiero hablar sin conocimiento de causa, por Dios, pero sí que comentaría que lo de la capilla, yo tengo entendido que está en vías de, ¿eh? O sea que sí que no es un tema que no se haya tratado y no se esté en vías de solución, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo no soy a lo mejor la persona más indicada, pero me da la impresión de que sí, ¿eh? Yo lo poco que he podido comentar sobre este tema, sí, tanto institucionalmente como ayuntamiento y demás, yo creo que sí, ¿vale? Esto es un poco los apuntes. Bueno, no sé si luego ya el tema ya de publicación y demás, pues bueno, vamos a ver también los cauces que se pueden seguir. Pero en principio, las fotografías, que sí, y la exposición también. Y bueno, pues yo este año no tengo nada más que decir, que es una pena, la verdad, que no haya estado presente el vicerrector y las personas del ayuntamiento que iban a venir, porque ha estado muy, muy, muy interesante. Creo que son proyectos que, claro, deben de permanecer cada uno, ¿no?, en su ámbito de actuación, pero que es muy importante. Y precisamente el otro día, comentando con una compañera que bueno, se nos acaba de jubilar prácticamente, y que ha estado afectada en principio, bueno, para lo que ha sido, menos, mínimamente, ¿no?, pero por el tema de Valencia, ¿no? Y comentando con ella, lo hablábamos, ¿no?, la importancia de tener una concienciación y extender la educación en todos los ámbitos, pero desde niños, ¿no? Ella lo hace, me consta, y esto es muy importante. Esto es lo que sería interesante, ¿no?, poder intentar que no solamente... Hemos hablado un poco también con la pregunta de Loli en el ámbito nuestro, ¿no?, pero llevarlo desde muy pequeños, ¿no?, como todo, porque es eso, formar en valores y mejorar. Entonces, ojalá se consiga y se avance muchísimo, porque es un proyecto impresionante, la verdad, y unas ideas han salido maravillosas. Y bueno, pues
Nosotros desde Biblioteca, mis compañeras de grupo de trabajo y yo misma estamos siempre muy contentos con los talleres y con el laboratorio porque vemos que efectivamente el espíritu que lo hizo posible, que fue el de colaboración, el de integración, ¿no? Y el de mostrar diferentes habilidades y el tener un espacio de compartir, pues se ha conseguido, yo creo que se va consolidando y pienso que en los dos proyectos pues ha quedado demostrado también. Así que por esa parte, pues un agradecimiento siempre desde la biblioteca por la buena acogida que en la otra parte ha tenido. Así que eso, en eso fenomenal. Y bueno, pues si queremos compartir un poquito más de tiempo y hablar un poquito más extendidamente, pues tenemos ahí un pequeño espacio también para compartir de otra forma. Bueno, muchas gracias y espero que sigamos más tiempo y más años. Y también decir que para reuniones que en un momento determinado, temas puntuales, es verdad que más la parte de la comunidad universitaria en ese aspecto lo tiene más sencillo por nuestra normativa, pero que siempre podemos hablar y facilitar en un momento determinado reuniones o un espacio para seguir compartiendo, aunque no sea ya en el entorno de los talleres, para facilitar lo que podamos. Bueno, pues muchas gracias de verdad a todos y todas.